7:03 de la mañana de este miércoles 10 de marzo y está con nosotros Jaime Lorenzo. Hoy es el Día del Médico y Jaime Lorenzo es precisamente un representante, otro representante de la altísima dignidad y entrega de nuestros médicos venezolanos. Es médico cirujano con especialización en administración de hospitales, director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Jaime, un placer, feliz día en medio de todo. Gracias por estar en Venezuela, entregado en cuerpo y alma a tu gran vocación profesional. Hoy es el Día del Médico y yo quisiera, para comenzar, una reflexión tuya a propósito de este aniversario. Realmente, generalmente, el Día del Médico para nosotros, los médicos venezolanos, es de altísima importancia, porque se celebra el nacimiento de un hombre que fue un ejemplo de la civilidad, como fue José María Vargas, y nuestra celebración siempre era en concordancia con lo que sentíamos como médicos, de hacer un trabajo que podíamos sentir los resultados casi a lo inmediato, pues teníamos un sistema de salud que daba respuestas en un altísimo porcentaje, no era perfecto, pero daba la respuesta al ciudadano y nos sentíamos cómodos trabajando en el sistema por lo que habíamos estudiado, por esa vocación de lo que es ser médico en Venezuela. Y nos dimos cuenta lo grande que es el médico, lamentablemente de la peor manera, que es con el éxodo de nuestros compañeros buscando un mejor momento, una mejor calidad de vida. Y la tristeza también nos embarga por esa cantidad de colegas que se han ido en esta lucha contra una enfermedad que pudo muchos de los casos de los que se fueron evitarse si se hubieran cumplido con normas básicas de respuesta y de protección para esos colegas. Realmente es duro, pero bueno, estamos acá llenándonos de valor y de fuerza para continuar haciendo lo que siempre nos ha gustado hacer, que es atender a nuestros hermanos, a los pacientes y a todo aquel que necesita nuestra mano y nuestro conocimiento. Jaime, ¿existe la posibilidad de aproximarnos a algún porcentaje que describa en qué medida se han ido algunos médicos de Venezuela? Bueno, el porcentaje de por esta enfermedad, te puedo decir los números que manejamos como organización, por la enfermedad COVID-19, desde el primer colega que fallece en el estado Zulia, llevamos a la fecha de ayer 259 colegas que han fallecido, muchos de los cuales corresponden a la edad del hombre maduro, el hombre que tiene el conocimiento y la posibilidad de generar más conocimiento transmitiéndose a las nuevas generaciones. Pero bueno, esa es una realidad. Y otro grupo que está comenzando a aparecer, jóvenes médicos que también están falleciendo por la enfermedad. Sí, porque lo has dicho, es muy importante no solamente obtener el título, que ya conlleva mucho sacrificio, sino la manera en que a posteriori ese profesional se macera en los años y va adquiriendo el conocimiento de la experiencia. Eso es un valor inestimable, incalculable, ¿verdad? No, y son años, aparte de los años de estudio, los años de posgrado, especialidad, luego viene el tiempo del asentamiento, ese conocimiento que se da por el tiempo y el trabajo con los pacientes. No hay otra manera de hacerlo. O sea, nuestros grandes libros, como lo digo yo cuando comienzo la primera clase en el posgrado de cirugía, los grandes libros están acostados en esas camas. Wow. Del servicio de hospitalización. Qué buena metáfora, ¿eh? Qué buena metáfora. Mira, estamos leyendo que Chile es el país, lo dice France 24, que más rápido vacuna contra COVID en el mundo, lo revela un informe de la Universidad de Oxford. ¿Cómo estás viendo tú el proceso de vacunación en Venezuela? ¿Cómo van quedando allí los médicos, por ejemplo? Bueno, el proceso aquí en Venezuela se ha vuelto un enredo terrible debido a que se sigue manejando como viéndolo de una postura ideológico-política, y es un error terrible porque estás creando inequidades en lo que tiene que ser un plan nacional de vacunación, el cual no lo han querido estructurar con los mejores,
y están llevando una forma de vacunar muy, muy, muy... Que ya, bueno, ustedes en los comunicadores sociales lo han expresado en numerosos momentos. Lo que en otros países se hace por fases, previendo primero los que están en la posibilidad de adquirir la enfermedad con mayor facilidad, que es todo el equipo sanitario, luego los pacientes vulnerables, los de la tercera edad, y progresivamente ir creciendo para hacer una cobertura nacional. En nuestro país hemos visto cosas como vacunar a miembros del factor político, que si bien es cierto, como ciudadanos tienen el derecho también de ser vacunados, pero se deben cumplir una fase para preservar la mayor cantidad de personas que sobrepasen la enfermedad y que no sufren las consecuencias de la secuela o la muerte, como son nuestros pacientes vulnerables o nuestros ancianos y el personal sanitario que está expuesto todo el tiempo a la enfermedad. Jaime, pronto será el día 365 de la cuarentena en Venezuela, arribaremos a un año. ¿Qué podríamos ir concluyendo en la parcialidad de este camino, que no sabemos cuánto tiempo más tiene por delante, pero qué destacarías tú sobre lo que va resultando este año para los venezolanos en materia sanitaria ante el COVID? Lo primero, como hombre de salud pública, aprender de todos los errores cometidos para que formen parte de ese libro que no se escribe de lo que no se debe hacer para enfrentar una epidemia o enfrentar una situación tan grave como se sufre en el sistema de salud venezolano. Eso es lo primero como hombre de ciencia, como hombre de salud pública. Y lo segundo, es el único llamado que tanto ustedes como nosotros hemos mantenido, pero con una fuerza impresionante, a la comunidad, a la sociedad, que tiene que protegerse, tiene que cumplir con todo lo que hemos venido diciendo desde el inicio, que es cumplir con las tres cosas básicas que han demostrado, sobre toda discusión, que es la única manera de enfrentar la enfermedad, como es uso adecuado de los medios de protección como el tapabocas, el distanciamiento social y el lavado frecuente de las manos. Y ojalá el factor que rige o el factor rector de la salud en Venezuela entienda que organizando un plan nacional de salud adecuado puede llegar a todos los ciudadanos y dar tranquilidad a la familia venezolana, que es lo más importante que nosotros podemos rescatar de este año, que los problemas de salud no pueden ser manejados de una forma ideológico-política. Bueno, doctor Jaime Lorenzo, brevemente ya en segundos, la gente necesita trabajar, necesita producir, el comercio, la industria, la empresa, el trabajador, pero estamos en medio de este rollo llamado COVID, variante y todas estas cosas. ¿Cómo avisora usted deberíamos asumir la Semana Santa? La Semana Santa, creo que el sentido común, que pareciera que es el sentido menos hay... Menos común. Nos dice que lo que ocurrió en diciembre y en carnavales pareciera que no se aprendió. Porque este aumento desmesurado de pacientes que estamos observando en las últimas semanas, el motivo primordial es haber tomado unas decisiones para pan y circo, tal como lo decían en otro momento algunos grandes líderes de la intelectualidad venezolana. El pan y el circo no es por una sociedad desarrollada ni por una sociedad que tenga un conocimiento. Lamentablemente eso es lo que ocurrió, y veamos las consecuencias. Las cepas o las diferentes mutaciones que tiene el virus son cosas normales y esperadas en la comunidad científica. Y el ejemplo es más sencillo, Eduardo. En los países europeos y América del Norte, la gripe o la influenza, como se conoce en esos sitios, la gente tiene que vacunarse anualmente porque los virus tienen mutaciones que son esperadas, claro, y se conocen. Esa situación tenemos que también aprenderla en Venezuela. Bueno, se me agotó el tiempo hace rato, Jaime. Un gran abrazo. Feliz Día del Médico. Gracias, amigo, y gracias a todos mis hermanos de esta bella profesión. Amén. Jaime Lorenzo, incluyendo a todos los médicos de Venezuela, feliz día. Regresaremos.
Thank you.